Señores amigos de Locuras Entre Nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta pues primera entrevista especial que realizamos desde la taquería El Compadre aquí en Toluca, Estado de México. Y pues es un honor tener a toda una institución en cuanto a la narración, no solamente de la ciudad sino de todo el país, el señor Javier Sandoval. Padrino, ¿cómo estás, Tejado? Qué gusto saludarte, señores y señores, un placer saludarlos desde taquería El Compadre. ¿Ya desde cuándo aquí mi ahijado nos había hecho el honor y obviamente el favor, porque es un favor aparte de honor, de invitarnos, pero no se habían dado los tiempos? Pero estamos aquí para servirles, y Locura Entre Nosotros, que la verdad ya está teniendo una fuerte infusión, y como digo yo, de poder a poder, al filo de la butaca. Iniciemos, ahijado, lo que quieras saber de mí. Pues bienvenido antes que nada a esta su página también, porque hemos recibido mucho apoyo de su parte. El día de hoy vamos a platicar un poco de lo que ha sido la carrera del personaje, de la persona, de lo que ha sido Javier Sandoval. 40 años de trayectoria, no se dice fácil, pero para lograrlo, mantenerse y llegar hasta donde ha llegado, creo que ha sido mucho trabajo. Sí, fíjate, hijado, amables televidentes, radioescuchas y toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos. Y les recomiendo, la verdad, esta página que inicia, antes de platicarles un poquito de mí. Vale la pena apoyar a gente como Pablo Castillo, que es un hombre leal, un hombre humilde, honesto con la lucha libre. Yo siempre se lo dije, si vas a iniciar en la lucha libre tienes que amarla, no tienes que usarla como el signo de pesos, como otras gentes, no. Aquí hay que amarla, hay que difundirla, y obviamente hacer crónicas en lo que se refiere en la crónica real, la crónica tradicional, no irnos estar distorsionando la lucha libre. Esa es una introducción y te felicito sinceramente. Ojalá que de estas entrevistas, que te dé buena suerte y que sigan más y más y más. Y ya me comprometí atrás de cámaras que vamos a apoyarlo, vamos a tratar de sumar en este su proyecto. A lo mejor me verán aquí con él haciendo algunas cosas con otros invitados de lucha libre, otros invitados de otros deportes. Pero bueno, ¿quién es Javier Sandoval? Javier Sandoval nace el 14 de junio del 59 en la Ciudad de México. Les doy la fecha para que sepan que sí, ya soy un hombre de la tercera edad. Y desde chiquillo me gustó el deporte. Mi santa madre, íbamos por ahí, por Avenida Chapultepec, a la edad de 7, 8, 9 años, y siempre le decía ya, yo quiero trabajar aquí, en la Avenida Chapultepec, en la televisora oficial. Pero bueno, eso era como todos, ¿no? Tenemos sueños, ¿no? Yo quiero ser un doctor, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser esto. Yo quería trabajar en esta televisora, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo, nos trasladamos a la ciudad de Toluca, a la edad de 11 años su servidor, llegamos aquí a Toluca y llegamos a la Colonia Independencia, y conocí un amigo que fue el culpable de que me convirtiera yo en comentarista deportivo o analista o cronista, lo que usted quiera, pero la verdad es cronista. Afortunadamente hemos dominado las tres, o tratamos de seguir aprendiendo las tres facetas. Entonces, pues me lleva a la arena a Toluca un jueves y me dice, oye, vamos, Javier, a ver la lucha libre. Oye, pero a mí no me gusta. Vamos. Bueno, pues me empezó a gustar, y para no hacerse las largas, los domingos fuimos a ver, empecé a meterme a la lucha libre un poquito. El fútbol siempre me ha gustado también. Y después de eso, pues existía un canal que se llamaba TV Comunal, un sistema por cable, el primero aquí en Toluca. Era Canal 7. Ahí inició precisamente este canal donde difundían, estaba Alfredo Albiter, que en paz descanse, el señor Jorge Saucedo, que narraban las luchas libres. Los jueves, Pablo, en ese entonces, las tradicionales jueves a las 9 de la noche. Lo grababan ellos y lo pasaban los sábados de 9 a 11 de la noche. Pero la verdad era fantástico, porque lo grababan en tres cuartos, los cassettes de tres cuartos de pulgada. Hombre, haz de cuenta, el control de los micrófonos, ¿no? Increíble. Bueno, pues ya lo veía cada 8 días, y de repente se despide el señor Jorge Saucedo en una de esas transmisiones. Y se me ocurre a mí hablar al sábado siguiente, ahí a Canal 7, y me contesta un gran amigo que trabajé con él en diferentes televisoras, Toño Vázquez, que fue también la persona que me recomendó ahí en Canal 7. Le digo, oye, ¿sabes qué? Veo que se está despidiendo Jorge Saucedo de las transmisiones de Lucha Libre de los sábados de TV Comunal, y me gustaría pues saber si me dan oportunidad. Y bueno, pues me citan, me presentan el jueves siguiente en la Arena Toluca, Instituto Literario Esquina Quintana Roo, una arena extraordinaria, pequeña, pero con mucho amor, luchadores de los independientes.
Y ya me, llegué yo ahí, me presentaron, nunca se me va a olvidar, 8 de la noche con Alfredo Albita. Don Alfredo, pues yo soy Javier Sandoval, me gustaría narrar lucha libre. ¿Sabes? No, pues estoy aprendiendo, nunca he estado en a cuadro. Yo no soy licenciado en centro de comunicación, soy ingeniero y soy psicólogo. Entonces imagínate, ¿no? Pues sí. No tener las bases de comunicación, entonces, caray. Y pues ya me entrevistó y y me dio la oportunidad, inmediatamente me subió al palco de transmisión. Así como va, sin lágrimas. Es que yo lo he dicho, tampoco tengo el conocimiento en comunicación, pero... Pero tienes las ganas. Más que nada es eso, las ganas. Y tienes el conocimiento, te empapas. Y el conocimiento hacia el deporte o hacia lo que quiere uno hacer. Aquí siempre les he dicho a las nuevas generaciones que quieren estudiar ciencias de la comunicación o quieren ser comentaristas, amigos, es lean, estudien, métanse a internet. Rodíense de gente que realmente puedan aprender, no gente que los contamine, gente que aprendan, gente humilde, gente que les quiera ayudar y no explotar su carrera, porque hay muchos talentos en esta carrera de comunicación, pero se pueden ustedes enfrentar o llegar a alguien que de los vivos o vivales que quieran explotar su carrera. Entonces, ojo con eso. Bueno, pues ya me sube, ¿no?, al palco de transmisión. Y nunca se va a olvidar, era una lucha estrella de Cané contra Dos Caras, imagínate. Nada más. Nada más, los grandes pesos completos de la UWA, de la lucha libre internacional. No se las voy a hacer larga porque no sé cuánto tiempo tengamos, ¿no? Pero vámonos sintetizando. Llego entonces a Canal 7, inicio ya narrando, ahí en los 80s, para no decirte exactamente, en los 80s, ¿no? Entonces ya inicié narrando lucha libre. Poco a poco, fui labrando la carrera, fui conociendo gente, grandes luchadores, grandes amigos. Y don Alfredo Albiter, a quien la verdad le doy las gracias, a Toño Vázquez y a todo el público que nos ha hecho el favor de seguir nuestra trayectoria. Así iniciamos ahí en Canal 7. Después ya pasó a Canal 10. Así es. Pues Canal 10 seguimos narrando. Se fue Alfredo Albiter. Estuvo también don Ariel García Téllez. Iniciamos ahí un proyecto de Deporte en Toluca. Así es. Deporte en Toluca, que también ahí yo estuve empapándome. Junto con él íbamos a cubrir todos los sábados y domingos todos los eventos deportivos. De todo Toluca. Nada más era una cámara y su servidor con Ariel. A estas horas, los sábados, ya estábamos en el Club Toluca, en el Club de Gol San Carlos, en todos los privados, o nos íbamos a canchas, precisamente aquí con este escenario que tenemos. Aquí había canchas de fútbol. Así es, hace todavía 20 años. Exactamente, y cubríamos aquí los partidos de todas las ligas, la Liga Barraza, en la cual jugamos también, en la Liga Municipal, la Liga Mayor, la Liga Nuestro Deporte, muchas ligas, infinidad. Pues ya compaginábamos la lucha libre, narrábamos con el Deporte en Toluca, que se transmitía precisamente los lunes. Okay. Sigue Canal 7, Canal 7 desaparece, Canal 10, y fíjate que sufre una metamorfosis, un cambio. La familia Monroy deja ya el canal, ajá, y se hace también el sistema de cable, lo compra la familia Barquín. Don Toño Barquín y Margarita Barquín. Y su papá de la señorita Margarita, ¿no? Entonces ahí, el señor del Cojo. ¿Y qué viene? La sorpresa, el joven muy emprendedor Toño, a quien le mando un saludo, y contrata a gente de otras televisoras, TV Mexiquense. Se viene mucha gente a TV Mexiquense, a Tele 3, en ese. Canal 3. Canal 3, en ese entonces llegó mucha gente de TV Mexiquense y de México. Se integró Noel Cárdenas, se integró Félix García, se integró La Zorra, se integró Jesús Humberto López, que ustedes lo conocen. Y se hizo una barra tremenda, ¿no? Sí, de lo más fuerte que llegó. De lo más fuerte. Entonces nosotros me dicen, ¿sabes qué? Tú te haces cargo junto con... Llega Pedro Eric Fuentes López, Mari Carmen Peralta, varios compañeros, y hacemos una barra. Teníamos los lunes, ellos tenían lo de fútbol. Martes teníamos nosotros Deporte en Toluca, duró 12 años, Deporte en Toluca, teníamos fútbol de tercera división, teníamos fútbol americano, todos los deportes en Canal 3. Deporte en Toluca, yo era el jefe de deportes en eso entonces, éramos tres gentes nada más y competíamos contra Televisión Mexiquense, con mis grandes amigos Freddy Zimmerman y este señor Joel Morales, a quien a todos ellos les mandamos un abrazo, ¿no? Entonces surge en 3 años, la verdad, dominando el deporte, modestia aparte, en 3 gentes nada más, cubríamos Valle de Bravo, el fútbol, sí, cubríamos Tenancingo,
cubríamos San Mateo Atenco, cubríamos acá en la... ¿cómo se llama? Donde venden las reses, hombre. El rastro. El rastro. Había un equipo de tercera. El rastro. Cubrimos todo eso. Bueno, pues seguimos ahí, de repente ya empieza a haber problemas, ya no había dinero, y pues se termina Canal 3. Así es. Desafortunadamente se termina Canal 3. Y era una proyección no solamente para los nuevos valores, sino para gente que ya tenía cierta carrera. Es correcto. Y pues es gente local, más que nada, la gran mayoría era gente local. Totalmente de acuerdo, gente local. Y bueno, ya después de eso, fíjate que sigo trabajando en la iniciativa privada, uh-huh, en fábricas, y pues por ahí un amigo, Víctor, de una empresa de llantas, no me acuerdo mucho, Víctor, un gran amigo, pues le dice: Tonatiuh Bravo, yo necesito un comentarista deportivo. No, pues a quién, conozco a Javier Sandoval, y Tonatiuh Bravo me hace el favor de invitarme a Grupo Asir, Cancha Caliente. Este es un parteaguas para Javier Sandoval, porque viene el regreso de la lucha libre a Toluca en transmisiones ahora radiales, porque comienza una gran experiencia. Creo que es de donde mucha gente tomamos como referencia a Javier Sandoval, porque en lo personal es cuando nosotros llegamos aquí a Toluca y comenzamos a escuchar los jueves de Arena Toluca con la fabulosa narración de Los Estetas del Ring. Es correcto. No, la verdad, ese programa lo amo. Pero déjame decirte, hay algo que muy poca gente lo sabe. En el deporte en Toluca nosotros fuimos pioneros de transmitir los partidos del Toluca en tres cuartos. Íbamos a la Bombonera, grabábamos los partidos y en la primera parte lo pasábamos los lunes y la segunda parte el martes. Eso muy poca gente lo sabe. Lo narraba yo con José Luis Becerril, un gran amigo también de XSH. Por cierto, fíjate que también me invitó Don Pepe Nader, que en paz descanse, XSH, tenía un programa los domingos de deportes. Antes de llegar yo a radio, él me invitaba ahí para hablar de lucha libre, yo ya estaba narrando. Y ahí conocí mucha gente. Pero bueno, regresemos nuevamente al tema. Y ahí en Grupo Asir llegamos, duró 11 años Cancha Caliente. Sí, mucho tiempo. En ese inter, yo le digo a Luis Cervantes Camp, le digo, oye, nuestro director de Grupo Asir, que ya no está, un saludo, me apoyó mucho. Oye, ¿sabes qué? Déjame meter la lucha libre. Tonatiuh ya me daba oportunidad de hablar lucha libre, pero en Cancha Caliente era puro fútbol. Mm-hmm. Pero ese programa de Cancha Caliente, la verdad, también modestia aparte, lo hicimos el número uno. No, y era el equivalente a lo que ahora es un fútbol picante, la última palabra en Fox Sports, en ESPN, pero radial. Y era un debate que se ponía y se prendía de repente de una manera... Excelente. Sí, nos agarrábamos Tonatiuh Bravo y yo. Y déjenme decirles que ahí estaba Víctor Orozco y Martinoli. Así es. De ahí salió Martinoli de Cancha, Cancha Caliente. Cancha Caliente. Y las transmisiones de fútbol narraba ahí con nosotros Cristian Martinoli. De Cancha Caliente salieron muchos comentaristas. Nacho Alba colaboró también, sí. Juan Dosal. Y pues de ahí seguimos. Sale Tonatiuh Bravo de Cancha Caliente y yo sigo con los Estetas del Ring. Viene el parteaguas, viene el éxito de la lucha libre. Y a quien le doy las gracias, a los propietarios, don Panchito Flores Lecona, María Esperanza Flores y su mamá, y obviamente a la familia Herrera, Juan José Herrera Ornelas, secretario de Comisión de Box y Lucha, y su hijo. En ese entonces me dio la facilidad de transmitir todos los jueves a través de Radio Lobo. Radio Lobo 1130, eran los jueves apasionantes escuchar la voz de Javier Sandoval. Gracias. Y Yuri Bordes. ¿Sí? Éramos la mancuerna. Sí, Toluca. Era el Rudo Bordes. El Rudo. Y su servidor era el Esteta de Ring, Javier Sandoval. Hay una frase que quiero que nunca la olviden. Y qué bueno, gracias por hacerme esta entrevista, esta plática. Es 4 postes, 12 cuerdas, 12 tensores. Y usted que es el máximo protagonista del tapete blanco 6x6. Esa frase ha hecho historia. Y también de poder a poder al filo de la butaca. Pero esa frase de la lucha libre ha hecho historia. Así es. En todas las cadenas radiofónicas o también por internet que hemos incursionado, la hemos utilizado. Y obviamente también pues en las televisoras a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, entonces seguimos en Grupo Asir. El programa duró 11 años de los 11 años en donde pasaron desde luchadores locales hasta las máximas estrellas. En ese momento
de AAA, que era el parte, era la novedad. Sí, nosotros fuimos los pioneros de transmitir a nivel nacional en radio triplemanías. Tuve la oportunidad de narrar 5 triplemanías. Tuve la oportunidad tanto allá en el Palacio de los Deportes como acá en la Arena Ciudad de México. Tuve la oportunidad de narrar WWE, la primera vez que vino también SmackDown. Okay. O las dos empresas, las dos Las dos marcas, Raw, y junto con Yuri Bordes. Y después ya se integra Arturo Pérez y ahí estuvimos con los Estetas del Ring, ¿no? Ajá. Ya al final, porque Yuri Bordes ya había salido, ¿no? Okay. Cambia ya la frecuencia, se fue a siguió La Comadre, ¿no? Ah, sí, sí, La se Comadre. Abre La Comadre, que es la que está... Actualmente. Desaparece Radio Lobo, ¿no? Ajá. No, ya no está La Comadre, es Radio Felicidad. Ah, ok. Pero bueno, se hace el combo de 92.9, creo, ¿no? Ajá. O 102.9, sí, no me acuerdo la frecuencia. Y estábamos narrando un grupo así en FM y en AM. Un éxito total. Sí, no, y es que se abre más la frecuencia, ¿no? Hay estéreos que dejan de transmitir AM y se abre solamente FM. Y creo que es el parteaguas también. Es correcto. En donde se comienza a ver con más calidad la transmisión, hay mucho mejor calidad y pues la calidad también de parte de la gente que hay, como siempre lo he dicho, no solamente hay que hablar y narrar y describir, no, hay que transmitirle a la gente la emoción de lo que está uno viviendo en el momento. Es muy diferente la narración en radio a televisión. Así es. Tanto en fútbol, cualquier deporte, ¿eh? Cualquier deporte. Bueno, pues entonces ya sigue los Estetas del Ring, desaparecen los Estetas del Ring, se acaba el ciclo. Y pues, compaginadamente de ahí, me llaman a Televisión Mexiquense. Ajá. Joel Morales Bravo y Freddy Zimmerman, junto con Pedro Fuentes y Mari Carmen Peralta. Toda mi gente de Deporte en Toluca me la llevo para allá, para Mexiquense. Y tuvimos la oportunidad de estar en Nuestro Deporte. Que también fue un programa... No, exitoso. Que tuvo un éxito sensacional, no solamente en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. A nivel nacional. A nivel nacional fue de los mejores. Fue el mejor. Fue el parteaguas también, donde ya copiaron después los de Televisa y otras empresas, ¿no? Pero ahí estuvimos. Perdón. No, adelante. Ahora, la pregunta y en lo que nos enfocamos, la lucha libre. La lucha libre es un deporte que se ha abandonado en ocasiones por las televisoras, por promotores, por gente que le dio en algún momento difusión. Y después nos dejan, porque me uno al club de la lucha libre, nos dejan como el patito feo de los deportes. ¿A qué viene todo esto? ¿O a su sentir qué es? ¿Por qué no hacen eso con la lucha libre? No es el patito feo. O bueno, porque lo si fuera el patito feo, no le dieran ya difusión, ¿eh? Por páginas de internet, uh-huh. Televisoras también, lo toman como un negocio. La lucha libre, hay que recordar que Telesistema Mexicano, o sea Televisa, fueron los primeros que transmitían desde la Arena Coliseo, desde la Arena México. México, así es. Sí, con los coliseínos, con los obviamente con la empresa mexicana, Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces ellos ahí iban, para ellos fue un negociazo. ¿Sí? Sí. Pero había pocas marcas de cervezas que apoyaban. Así ahora es. La que existe, ¿sabes cuál es? La que tiene aquí una coronita es la que sigue apoyando. La lucha libre. Pero siempre ha apoyado la lucha libre de esa empresa. Ya después vino el problema y ya ves que nace AAA. Se sale Toño Peña de acá de la empresa mexicana. Y pues nace AAA, éxito total. Y nosotros obviamente en radio transmitíamos ahí, ¿no? Pero porque la pregunta que tú me haces, para no salirme del contexto. Para mí la lucha libre sí se ha descuidado, pero por culpa de... Va a sonar un poquito duro, una combinación de medios de comunicación, de empresarios, promotores y luchadores. Han encarecido el producto, ya te di la respuesta, lo han encarecido. El detalle. Ya cualquiera quiere ser luchador. ¿Sí? Nunca va a existir eso. Ya cualquiera va a ser promotor, nunca. Lo ven como negocio. Exacto, es el problema, ¿no? Si yo voy a ganar, le entro, si no... Ni siquiera. Sí, y sí, está bien que ganen los luchadores. Así deben es. De ganar. A esos, es correcto. Para eso se preparan, para eso están horas enteras en el gimnasio. Para eso llevan una alimentación. Pero también, obviamente, tienen que ver
cómo están en este momento. En este momento la lucha libre sí ha dado un bajón. Sí, no, creo y que y más aquí en Toluca. Creo que es el bajón más grave que se ha venido para la lucha libre, ¿no? Hemos visto eventos en donde lamentablemente han pasado diferentes cuestiones, no vamos a entrar en detalles, lo que pasó hace un año entre Ángel y Demonio, el cuerpo de Puerto Rico, creo que es muy lamentable. Eso no es lucha libre. Eso no es lucha libre, ¿no? Y siempre lo hemos dicho. Digo, una cosa es que se le trate de llamar lucha extrema o lucha callejera, que son dos. Perdón, aquí polemizo contigo. Para mí la lucha extrema es una. Iba a decir una palabra fea. Perdón por los luchadores extremos. Hay luchadores extremos que la verdad que han estado en el consejo, han estado en Triple, pero verdaderos luchadores que si se necesita. Pero ¿sabes qué? Los que se van a los baldíos a luchar en carros, los que suben con vidrios, los que suben con lámparas, eso no es lucha libre. Eso yo nunca les... A mí me trató de contratar una empresa, no recuerdo su nombre y por ética no lo digo, de lucha libre extrema, nunca narré lucha libre, no me gusta. Y no es mi perfil para narrar lucha libre extrema. Mi perfil es narrar la lucha libre tradicional, que inicias con toma de referee, el manejo de muñecas, rompes el castigo, te vas con un candado al frente, cuatro al brazo, te vas del derribe, terminología bonita. Que para mí, déjame decirte que mi maestro fue el Mago Septién. Nada más el Mago Septién, le aprendí más al Mago Septién. Al Sol de Otumba, Enrique Llanes, y obviamente también un poquito al doctor Morales, un poquito nada más. Uh-huh. Pero el estilo que tengo yo es muy diferente a todos ellos, ¿no? Sí, no, es un estilo irreverente, como siempre irreverente, se ha dicho. Pero muy respetuoso. Muy respetuoso, así es, sin llegar al ataque hacia la persona. Ni groserías, así es. Y es creo que lo que se debe de respetar de la trayectoria de Javier Sandoval, aparte de que ha narrado luchas y a luchadores históricos, como comentaba, Dos Caras contra Canek, en Mil su máscaras. Debut, Mil Máscaras, El Santo, hay una entrevista muy interesante que voy a tratar de conseguirla, la que le hace al Vagabundo, porque el Vagabundo es un luchador que tal vez no es tan conocido, pero era de lo mejor que había. Era de esos luchadores, con talento, o a lo mejor no tenían talento, pero era buen luchador. Ajá. Pero con esos, muy flaco, pero rígido, no sé, era un luchadorazo el Vagabundo. Fíjense que, bueno, decías tú de los medios de comunicación, hay muchos medios que ahora ya todos narran lucha libre, qué bárbaros, todos ya saben de lucha libre. Ajá. Pero no tienen ni las bases ni los principios, todos son luchadores, mentira, necesitan meterse en el gimnasio, necesitan... Si quieres ser comentarista, y se lo he dicho aquí a Pablo, necesitan documentarse, necesitan leer. Hay libros de lucha libre, hay terminología de lucha libre, acercarse a grandes maestros, y lo mismo los luchadores, ¿no? ¿Cuál es el problema ahorita? Que hay dos empresas nada más fuertes, que es la Triple y Consejo. Así Consejo es. Viene un poquito para abajo por el cambio de dueño. La de los presidentes. Sí, porque ahorita falleció Paco Alonso, iban a dejar a Sofía y los primos de él, entonces viene un arrebato tremendo de poder. Y Triple lo está aprovechando. Sí, está viendo para su lado, ¿no? Pero el problema de Triple, ¿sabes qué? Desde que se murió Toño Peña, desde que falleció Toño Peña, falleció. Me apoyó mucho Toño Peña, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Sí? Me apoyó como no tienen idea. La licenciada Maricela, Dorian, todos los de Triple A me apoyaron mucho cuando teníamos ahí los estetas del ring. Consejo me han apoyado también. Todas las empresas me han apoyado. La Alianza Universal de Lucha Libre de Héctor Guzmán, los Moreno también. Todas las empresas les he narrado en televisión. No tiene caso que yo les diga en qué televisoras. No, ya lo saben, eso. Venimos a platicar de lucha libre, no de mí. Entonces, ahora lo que están haciendo la nueva generación, cuando estaba Roldán, tenía su política. Así cuando es. Estaba Toño, obviamente, era más recta la cosa, ¿no? Sí, siempre ha sido recta, lo que pasa que pues hay muchos intereses económicos, sí. ¿No? Aquí lo que se tiene que hacer es que los medios de comunicación, los comentaristas o cronistas o analistas que realmente amen la lucha libre, tiene que hacer dos cosas: defender la capa y espada, darle oportunidad a los luchadores. ¿Por qué los luchadores de antaño siguen llenando? Ahí está. ¿Por qué? Porque tienen la escuela, tienen bases. Porque luchan, más que nada. Luchan, porque los luchadores de ahora no llenan arenas.
O llenan porque es un show. Ajá. Porque ya se paran nada más a... ¿A bailar? A encuerarse. Eso no es lucha libre. No, eso ya no es lucha. Ahora... Decir groserías, y no. Les digo a los luchadores locales, y me responsabilizo. Les he dicho, muchos se enojan luchadores locales de la ciudad de Toluca o de otra parte, la verdad, que no sean groseros con el público. Uh-huh. No sean groseros con el público, la verdad, porque se viene a distorsionar totalmente. Van a decir, ay no, pero en la Arena Toluca llegaba una señora y las... Nunca se decían groserías, o se decían groserías, pero se calmaban algo, ¿no? Pero ¿sabes qué era el público, no los luchadores? Sí. Y a ti te toca porque tú cubres una empresa aquí en Toluca. Y se los he dicho, no digan groserías, en buen plan. Yo sé que me estiman, los estimo también, pero tanto luchadores ya consolidados como nuevos, tengan su estilo, usen su capa, se han olvidado de la vestimenta. Porque actualmente yo a los luchadores que he visto llegar bien trajeados, dos caras. Canek. Mil máscaras, Canek. Los Dinamita con su llegaba, con su llegaban aquí a Toluca, el Agustín Millano, a la Arena Toluca, llegaban con su chamarra de cuero, bien elegantes, pantalón de casimir, bien vestidos, caray, y ahora llegan todos con chor, en serio, luchadores en general, llegan con chor, llegan sin calcetines, llegan con sandalias, llegan con pasamontañas, llegan con playera de rock, ¿qué es eso, caray? Sí, no, digo, la presencia también que debe dar el luchador hacia el público. Hay un incidente que ocurre en la Arena Toluca, en el Agustín Millán. Sí. En donde es auxiliado por dos grandes figuras de la lucha libre. Fue un preinfarto. Ya casi infarto. Me salvó la vida la Parca, junto con Cibernético. Los compadres. Chessman, sí, y varios, toda la triple... Estábamos narrando una lucha en ese entonces en Agustín Millán, de Promociones Maldonado, y yo siempre me ha gustado meterme de lleno, pero ya traía yo mucho estrés de mi empresa, del trabajo en las mañanas. Y da la casualidad que empecé a sentir aquí mucho dolor de cabeza, y sudar, pero ya estaba terminando la lucha estrella, donde estaba el Ciber, donde estaba Chessman, donde estaba la Parca, ¿no? Y hay una escena, ya ves que yo de repente, nos metíamos cerca de una mesita. Sí, muy, muy cerca. Y en esa, pum, llegan y nos rompen la mesa, sillas, y me paro con mi micrófono, mi control. Y nos llegan, nos empujan hasta la puerta de los vestidores, y ahí me empuja Cibernético con la Parca, y ahí me empezó mal la taquicardia. Pues se termina la lucha, entro a los vestidores a despedirme, y no, ya no, me desmayé y me salvó la vida la Parca, me dio respiración de boca en boca. No, pues es un... La lucha libre, la triple A me salvó la vida. Así es. No, y es que algo que sí es bien cierto es la unión que hay en los luchadores, sean o no sean de la misma empresa, siempre hay una amistad y hay una muy buena plática. O sea, yo lo he visto ahora que hemos estado trabajando y cubriendo todo este tipo de eventos. Creo que la amistad es la que prevalece y la unión. ¿Se necesita un sindicato de luchadores? Ya había, hay en el Consejo Mundial. Pero en general. Sí. Sí, porque, bueno, sí, pero acuérdate que últimamente ya por parte del Fantasma, uh-huh, ya los luchadores ya tienen seguro. Así es. O seguro popular, antes no. No. Su familia también. Cuando algunos luchadores, bueno, aquí en Toluca no te vayas tan lejos, algunos luchadores, ese es el problema de la división que hay aquí en Toluca. ¿Qué tema vamos a tocar? Ajá. Sí, sí te voy a comprometer aquí al aire que hagamos una mesa redonda de los que quieran venir, de los de Camilo, de los de la Unión de Luchadores, de los que quieran de las tres empresas que hay aquí en Toluca, para ver eso, qué está pasando, por qué hay falta de apoyo, por qué no se unen ustedes. O sea, cada quien jala para su, ¿cómo dicen por ahí? Para, pues eso, ¿no? Pero sus intereses. Pero la verdad está mal, aquí en Toluca está mal la lucha libre, porque hay buenos luchadores, era para que interactuaran todos. Así es, sí, trabajo unido. Te decía, aquí en un municipio, bueno, en una delegación en Toluca, luchadores de Toluca, uno de ellos, no recuerdo el nombre, incluso mi gran amigo, el licenciado Juan José Herrera Rodríguez, comisionado de Box y Lucha, aquí le mando un saludo a mi buen Juan José. Ajá.
Así es. Me decía Javier, es que yo no pedí permiso. Se van a luchar sin permiso, sin ambulancia, sin servicios médicos. Y en ese entonces, todas las fracturas de cráneo, de hombro, han sufrido traumatismo. No saben luchar. Sí, se hacen. Y no tienen ni licencia. Sí, muchas veces es lo que ocurre con algunos elementos, ¿no? Digo, hay que avalarse, hay que entrenar, hay que ponerse al tiro en esas cuestiones. Miren, si no decimos, queridos luchadores, si no decimos la verdad, vamos a seguir tapando los problemas. No, hay que decir, luchadores locales tienen que ponerse las pilas, tienen que seguir en el gimnasio, pero únanse. Luchadores a nivel nacional es otra cosa, ya ahí sí estamos hablando de grandes ligas, ya es otra cosa, pero yo sí le doy las gracias a todas las empresas, a todas las que he mencionado, que a lo largo de mi trayectoria de 40 años narrando lucha libre, me han apoyado todas, las televisoras, TV Mexiquense, Televisa, TV Azteca, Megacable, ahora Cristal, que estamos haciendo narraciones también o entrevistas, y donde nos llamen, también en Liga Elite, a veces que estuvimos. Liga Elite, sí, a eso iba a tocar el tema de Liga Elite. Un poquito también ahí, estuvimos casi a llegar a Nación Lucha Libre, pero por algunos detallitos no llegamos, ¿no? Llegó. Pero pues ya lo que hemos logrado, me llevo muy bien con Alberto del Río. Yo fui de los primeros que lo vi cuando inició su carrera, cuando se quitó la máscara aquí en los Estetas del Ring en Toluca. Así es. Hay muchas primicias que hemos tenido, pero nunca me ha gustado ser el presumido que esto. Nada, mejor así mantener siempre la humildad y estar fuera de reflectores. A mí nunca me van a ver en homenajes, nunca me van a ver. No. Si le acepté al señor, no es homenaje, es una plática de lucha libre, que quede claro. Sí, y pues digo, tocando el tema de lucha libre Elite, es un paso fugaz, tanto de la empresa como de Javier Sandoval, porque dura 3 meses. Por los mismos intereses. Los mismos intereses. No estuvo de acuerdo los de la Elite con el consejo. Sí, hubo un problema. Y estaba, entre ellos no funcionaron. Y pues ahí fue mi consolidación a nivel nacional. Yo digo que ahí se terminó mi carrera a nivel nacional. Aunque seguí narrando por internet. Por internet, en ID Media. En ID Media narramos al Consejo Mundial. Pero también, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado esto. Hay que darles oportunidad a ustedes, a las nuevas generaciones de comentaristas o analistas de lucha libre. Yo ya me había despedido, ¿te acuerdas? Sí, de la lucha libre. Sí, se había despedido. Pero la familia Dinamita ellos me dijeron, no, regresa Carmelo y Chucho. Bueno, regresamos. Ajá. Pero sí, también ya, definitivamente, ya mi ciclo ya estaba por terminar. Es muy especial esa amistad ahorita que comenta a los Dinamita. Es una amistad que usted tiene con ellos impresionante, tanto con Chucho como con Carmelo y actualmente y con la nueva generación. Sí, la nueva generación. Y Andrés, que en paz descanse. Oh, me llevaba yo a ir a su casa a Navidad, pero déjame decirte que aparte de ellos, me llevo muy bien con Mephisto, con el Chato, con Caos. Me llevo muy bien también con Rey Bucanero, me llevo con el Consejo, mira, con todas las empresas me abren la. Llego a AAA, Javier, esto y esto, esto. Llego a Consejo, a la Arena México, pásale. Incluso con Julio César me he invitado ahí a platicar cosas de situaciones. Nunca he hablado mal y nunca hablaré de las empresas, ¿no? Nunca voy a hablar, eso sí que quede claro. Nunca voy a hablar mal ni de luchadores, ni de público, ni de empresas. Porque cuando uno habla mal, realmente pierde uno la ética. Si vas a hablar mal o vas a criticar, critica pero con esencia. Así es. ¿Sabes qué? Porque la regó, porque esto. Pero no nada más por hablar. Porque sí. No hay que ir, no hay que copiar estilos de otros Así programas. Es. Que sí, nada más quieren levantar rating. No. Ajá. Por eso, yo definitivamente muy pocas veces estoy. No me gustan reflectores, ¿no? Así es. Ahora vamos a tocar un tema actual. El que quieras, venga. En realidad, el tema Rush contra Elia Park es la rivalidad que la lucha libre está esperando para tener ese levantamiento que le hace falta y esa revivir con esa rivalidad. ¿Es en realidad esa la rivalidad que vende oro? ¿Que vale oro más bien? Y que vende, tienes y razón. Que vende. ¿Qué creen? Que ya se apagó. Lamentablemente. Ya te lo dije, ya se apagó. ¿Sí? Si algún empresario le va a dar, va a invertir, se la va a jugar. Ajá. Elia Park, mis respetos, don Adolfo, señorón. Respetos, señorón Rush, caray, otro de los ahijados. Así es. Pero
te vas a acabar el producto. Uh-huh. A todos lados lo vas a llevar, y ya cuando esté totalmente desgastado lo vas a llevar, cabellera contra máscara, ya no va a vender a lo mejor, ¿no? ¿Cuánto te apuesto que vaya, que llena más un Canek con un mil máscaras? ¿Cuánto te apuesto que vende más un Canek con dos caras? Sí. Máscara 100%. Contra máscara. Fuerza Guerrera, el profe, el Mosco de la Merced, ya se me retira. ¿Se va a retirar? Y con máscara, bien hecho. Así es. Yo les decía aquí en el grupo familiar, ¿por qué no soñar? Esa lucha que durante tanto tiempo hemos querido ver, Fuerza Guerrera contra Octagón, cerrando el 87, el 88 aniversario del Consejo Mundial. Si los convencen, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Esa rivalidad sí llena. Te llena. Y lo de Ruiz también te va a llenar, pero ahorita ya se enfrió un poco, porque ahora ya es independiente y por problemas con el Consejo. ¿Sabes qué pasa? En el Consejo se está saliendo mucha gente buena, ¿eh? Así es. Ahí yo no voy a decir el por qué, cada quien tiene sus cabras, ¿no? Pero el Consejo tiene que cuidar a sus estrellas, ¿eh? Sí. Y a sus nuevos elementos. Y también ahí hay una rivalidad que la gente viene pidiendo desde el regreso de Carístico. Carístico en contra de Místico. ¿Por las cabelleras, por las máscaras o por el nombre? Creo que también esa sería una muy buena rivalidad. Sí, pero también fíjate que en el caso de Carístico, que es el Místico. El Místico original. Qué bárbaro, ¿eh? Yo conocí y sé su nombre y todo, de la mayoría de los luchadores, y los conozco sin tapa, pero yo le decía a este gran amigo sin tapa, pues, oye, brother, tienes que aprovechar el momento. Lo aprovecha y se va, ¿no? Se va a Estados Unidos. Pero regresa y se pone otro nombre. Uh-huh. Y creo que algo le falta a Carístico. No sé, algo le falta. No sé qué opinas. ¿Podrá ser la conexión, el volver a conectar con la gente como se hizo? Como era antes. Más. Sí, no. Son buenos luchadores y buenos, ¿eh? Buenos. Así, los buenos dos. Cuates. Todos mis amigos luchadores, tanto aquí locales como a nivel nacional, amiguísimos. Que tenemos diferencias, ¿eh? Sí. En entrevistas siempre hemos hecho polémica. Otro de los temas, ¿quién? Y se ha debatido por todos, bueno, canales de lucha, expertos, no expertos, gente que ve, gente que no ve, ¿qué fue mejor? El Aníbal. Pero vamos a tocar el tema luchístico, no audiencia, no nos vamos a ir porque, no, pues es que más gente vio acá, menos gente ya tuvo. Ya sé, triple manía y aniversario. Pero en cuanto a lucha, en cuanto a calidad. Híjole, qué pregunta tan buena, ¿eh? Creo que en mis 40 años ha sido la mejor. Para mí, todos los que estuvieron en la jaula y los que estuvieron en el aniversario, desde que perdió la etapa de Wagner, a mí no me gustó cómo la perdió. No. A mí no. No, a nadie. Es mi ídolo Wagner, Wagner, Canek, todos los de las la leyendas, guardia. ¿Eh? Sí, pero no me gustó. No, porque a nadie, era para que, de otra manera, pero cada quien. Él me lo decía, así se presentaron las cosas y así son, y se respeta. No quiero cometer un error, pero combinación de todo. Cuando, en la anterior triple manía, sí lucharon, pero ¿qué crees? Que no me gustó, porque sacaron un... Tabic. Ya te dije la respuesta. Sí. No me gustó. Creo que lo que todo. No hubo lucha. No hubo. ¿Por qué? No había necesidad de ladrillo. Y en sí las luchas anteriores fueron buenas, porque sí fueron buenas. Triple A, excelente empresa, a su estilo, ¿eh? Así es. Cada quien, ya lo mencioné y lo repito. A mí me dieron oportunidad de narrar Triple A 15 años, Consejo también. Entonces, se dice de ese pan no debes a quien te da pan no debes de morder, por ahí va, ¿no? Pero la verdad, si hablo en este caso de la respuesta, para no salirnos, no cantinflear, les faltó esencia a las dos. ¿A las dos? Okay. Sí, lucharon, pero en el caso del Consejo, sí lucharon bien algunos. Fue muy buena lucha, pero pues no era el negro. Mi negrito, mi compadre, que es mi compadre el negro, quien le mando un beso y un abrazo a todos, pues no debería de haber perdido la cabellera. Así es. Yo creo que ahí era definitivamente un mano a mano entre Último Guerrero y Cibernético. Sí, porque era la rivalidad que estaba... A borbotones, digo, era la que estaba llenando la Arena México, la que llevó a la gente a la Arena México otra vez. Así es. Pues ya para irnos despidiendo, ¿qué es lo que le hace falta a la lucha libre para volver a tocar esos puntos que
llegó a tener? Profesionalismo. Mayor profesionalismo es la palabra. Mayor profesionalismo en todas las esferas. Empresas, luchadores y obviamente también televisoras. Y con todo respeto, que realmente narren. Así es. Porque los que están narrando actualmente nada más se ríen de la lucha libre. ¿Sí? Hay muchos que nada más están burlándose de la lucha libre. Y la lucha libre, compañeros, no es una burla. Deporte, espectáculo. Y no hay que burlarse de los luchadores. No. Ni de, obviamente, ni de su vestimenta. No, hay que narrar lo que es. Lo que es. Si te está castigando, ¿qué ya ves? Eso de que llegó de Estados Unidos, de los castigos, que el PowerPoint, que Tower, lo que tú quieras. Eso yo no te lo uso. No, es... son castigos, como dice, llegaron del extranjero, que se han venido metiendo a la lucha libre mexicana, pero pues como recurso, ¿no? Ya no es tanto para verlo y para hacerlo un poco más vistosa también. Sí, así que definitivamente hay que rescatar. Los que queremos la lucha libre, hay que seguirla apoyando, difundiéndola, pero como debe de ser, con mucha ética, con mucho profesionalismo y sobre todo con mucha lealtad. Con mucha lealtad a lo que es la lucha libre mexicana, indudablemente la mejor. No tan fácil han pasado 86 años, no tan fácil han pasado grandes estrellas, El Santo, Cavernario, Gori Guerrero, todos ellos y los que están todavía como maestros, que me decía Tony Salazar, Javier, el maestro del consejo, es increíble lo que ahora los muchachos llegan aquí a la escuela y que vienen para llenarse de fama. No, es ahí en donde el luchador debe de pensar bien. ¿Qué quiero ser? ¿Luchador o quiero ser famoso? ¿No? Creo que ahí... ¿Puedes hacer las dos? Ajá. ¿No? Pues ¿puedes hacer las dos? Se puede combinar. Puedes compaginar las dos, pero siempre y cuando seas profesional. Pero te digo, la palabra es profesionalización del deporte espectáculo que es la lucha libre. Y ojalá que esta plática, sin crítica... Así es. Les haya gustado, porque fue una plática. A mí me gusta hacer plática, no entrevistas. Y ser irreverente. Y pues ojalá que no sea ni la primera ni la última vez. Y no, eches el saco roto eso de juntar aquí a algunos luchadores. Sí, la vamos a tomar muy en cuenta para vernos. Invitar a algunos locales, los que quieran. Así es. Y si no, profesionales también. A todos son profesionales, ¿no? Así es. Pero los locales hay que apoyarlos, hay que apoyar la lucha local. Aquí en el Estado de México, para los que viven en otra parte, aquí en Toluca. Pero yo creo que también tienen problemas en otras partes, ¿no? Así es. Pero hay que unir fuerzas, compañeros, hay que unir fuerzas y apoyar la lucha libre mexicana, indudablemente la mejor. Así que, pues ya nos vamos y muchas gracias, Pablo. No, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias por esta entrevista, por el espacio a la taquería El Compadre que nos ha brindado. El compa, dicen por ahí. El compadre, por ahí andaba, lo pasamos a saludar. Y pues gracias por el espacio, gracias por la plática. Al contrario, a ti. Y para terminar, ¿quién pinta para ídolo actualmente? Los Dinamita, la nueva generación. No hay más. Los Dinamita. El Foras. Ah, ojo, ¿eh? ¿Y saben quién más? Ojo. Mis ahijados. Grábense. Ángel de Oro y Niebla Roja. Niebla Roja. También andan con todo. Hay muchos. Otra ocasión, si gustas, ya analizamos eso. Si podemos, claro que hacemos sí. Enlaces telefónicos con ellos, a ver qué podemos hacer. Pero grábense bien a los Dinamita. Vienen empujando muchos, ¿eh? Muy bien. Pero ahorita los Dinamita, cuidado. No, y son los que están llenando la Arena cuidado. México. Si se presentan con Independientes, también me gustaría en algún momento tocar ese tema. ¿Qué ha pasado? Porque por ahí hay una polémica entre el Consejo Mundial y que ya no está dejando salir a sus ya elementos. No, ya no. Ahí es política del nuevo empresario. Entonces, y saludos a L.A. Park, mi querido Adolfo. Ojalá. Sé que le gusta mucho ver este tipo de programas a todos, pero pues si vas a poner la tapa con Rush, pues ya expónganla. De una vez. ¿Verdad? No hay que pensarlo. Que no se enfríe esto. Así es. Pues muchas gracias, amigos de Locuras Entre Nosotros. Gracias. Ahí nos vemos. De poder a poder, al filo de la butaca. Nada más. Esa frase icónica. Oye, y pues nos vemos la próxima. Y como se puede decir, como en radio, es una palabra fuerte. ¿Y cómo frutas y verduras? No, no. Porque, ¿cómo crees? Sí, y como digo en radio, coma frutas y verduras para que sus nalgas se les hagan duras. Esa frase es de Dragón Rojo. Ahí nos vemos. Muchas gracias.